Hola, somos Lunitas Plus y te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. El día de hoy te vamos a enseñar a tejer este lindo bolso, el cual mide 18 centímetros aproximadamente. Antes de continuar, si te gusta este proyecto, te invito a que te suscribas, nos dejes un like y que actives la campanita para que no te pierdas nuestros próximos proyectos. Ahora sí, pasamos a los materiales. Vamos a utilizar lanita de grosor 2 milímetros, 50% acrílico y algodón en tonos de fucsia y verde para la rosa y el rosa pastel para nuestro bolsito. También vamos a necesitar una cinta métrica, tijera, silicona caliente, aguja lanera, separadores de punto y un crochet de 3.5 milímetros. Vamos a empezar tejiendo la parte delantera de nuestro bolsito. Hacemos un nudo deslizado y tejemos un total de 40 cadenitas. Acá ya tengo mis 40 cadenitas. Lo que voy a hacer es tejer dos más, un total de 42, y estas me van a servir de altura, porque voy a trabajar con medios puntos altos. Así que tomo la lazada y ahora voy a voltear mis cadenitas. Voy a tomar esta parte de atrás de mis cadenitas y ahí voy a tejer mi primer medio punto alto, es decir, estas tres lazadas las voy a cerrar juntas. Nuevamente, esta es mi cadenita. Estas son mis cadenitas. Lo que voy a hacer es voltearlas y voy a tomar esta parte trasera de cada una de ellas. Estas lazadas de atrás, esas son las que voy a estar utilizando. Y así hasta tener 40 medios puntos altos. Acá ya he terminado mis 40 medios puntos altos y les quiero mostrar que de cada lado me quedan las cadenitas. Y eso solo se logra tejiendo por la parte trasera de cada una de ellas. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente fila. Vamos a levantar 3 cadenitas, 2 y 3. Volteamos nuestro tejido y ahora sí empezamos con el punto de estrella. Nos vamos a saltar la primera cadenita, vamos a la siguiente y sacamos una lazada. Nos vamos a la siguiente y ya tenemos 3. Ahora sí nos vamos al punto de base, este que está aquí, que es el primero. Ya tengo 4, 5 y 6. Es decir, de las 3 cadenitas que levanté, me salté la primera y de las 2 siguientes saqué mis 2 lazadas. Hasta ahí tuve 30. Y de los 3 de base que tenía aquí, saqué las otras 3. Una vez que ya tengo las 6 lazadas, las voy a cerrar juntas. Hago una cadenita sin apretar y continuamos con la siguiente estrella. De aquí del centro voy a sacar mi segunda lazada de este palito que está aquí donde sacamos la última. Aquí voy a sacar la tercera. Deben haber un total de 6. De la cadenita de abajo voy a sacar la cuarta y ahora sí, de mis 2 siguientes puntos voy a sacar la quinta y la sexta. Una vez que ya tengo las 6, las cierro juntas. Una cadenita y nuevamente ahora voy a hacer la tercera estrella. Por el centro ya tengo 2,
por mi última lazada voy a sacar la tercera. Por el punto donde saqué la última lazada voy a sacar la cuarta. Y por mis dos siguientes puntos, la quinta y la sexta. Y así voy a ir tejiendo hasta terminar esta fila. Acá ya he terminado, me han salido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Me sobró un puntito, así que vamos a tejer sobre él un punto alto. Del centro tomo y saco una lazada y de la base el último punto. Como es punto alto, voy a ir cerrando de dos en dos. Hago una cadenita y ahora sí giro mi tejido. Tomo lazada y ahora voy a trabajar nuevamente con medios puntos altos. En este primero voy a tejer mi primer medio punto alto de esta manera y ahora sí voy a empezar tejiendo sobre estos espacios, estos que están aquí, estos de en medio. Sobre todos estos voy a tejer dos medios puntos altos. Aquí ya llevo uno, tomo lazada y en el mismo espacio voy a sacar el siguiente. Tomo lazada, me voy al siguiente espacio y hago exactamente lo mismo con cada uno de ellos. Y así voy a ir tejiendo hasta terminar mi fila. Acá ya tengo 39 medios puntos altos, así que voy a tejer el último en esta cadenita. De aquí haré mi medio punto alto y así ya tengo los 40. Giro mi tejido, nuevamente haré 3 cadenitas, me salto la primera y en la segunda saco mi lazada, en la tercera también y ahora los 3 puntos de base. Los voy a ir tomando, saco lazada por cada uno de ellos y de esta manera ya tengo mis 6 primeras lazadas para formar el primer punto. Hago una cadenita del centro, saco nuevamente mi segunda lazada. Por mi última lazada anterior sacaré la tercera, por la base saco la cuarta y ahora sí voy a tomar de los dos siguientes puntos de base las dos últimas lazadas. De esta manera vuelvo a tener 6 y los cierro. Y así vamos a ir repitiendo estas dos filas hasta conseguir el ancho deseado. Acá ya he terminado con un ancho de 11 centímetros más o menos y me han salido estas puntadas de estrellas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. Acá ya terminé mi fila con los dos medios puntos altos, así que voy a girar, voy a tejer una cadenita, tomo lazada y voy a irme al siguiente punto. Voy a tejer medios puntos altos sobre este lado porque ahí se me va a facilitar unir con la otra cara de mi bolsito. Entonces voy a sacar un total
de dos medios puntos altos entre esta parte que corresponde al punto de estrellas y uno sobre la fila donde están ubicadas estas medias varetas, los medios puntos altos. Nuevamente, aquí está el punto estrella, así que de aquí en el filito voy a tratar de sacar dos medios puntos altos. Y sobre donde irían las medias varetas o medios puntos altos, voy a sacar uno. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar. Acá me dieron un total de 18 medios puntos altos, así que voy a tejer una y dos cadenitas. Cortamos, la ajustamos y ahora esta hebra la vamos a pasar alrededor del primer punto que podemos ver. Y regresamos a la primera cadenita de las dos que hicimos. De esta manera. Y esta hebra la podemos anudar junto a la del inicio. Cortamos los excedentes. Y ya habremos terminado la primera parte de las dos que corresponden a nuestro bolsito. Para la parte más larga de nuestra carterita, la parte de la solapa, vamos a tejer en total 60 cadenitas más 2 de altura, es decir, un total de 62 cadenitas. Y nos vamos a saltar nuevamente dos cadenitas y desde la tercera vamos a ir tejiendo tomando por la parte trasera la lazada que está justo en medio. Y nuevamente vamos a tejer los medios puntos altos. De esta manera, tomando parte de en medio del lado de atrás de nuestras cadenitas. Y así vamos a ir tejiendo por todas las cadenitas tal cual lo hicimos en la primera parte, que es la más pequeña. Recuerden que nos ha salido un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos de estrellitas, pero en sí contando las filas de los medios puntos altos nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 porque hemos terminado con los medios puntos altos. Acá ya tengo hecha la parte trasera, que es la más larguita, y nos han salido exactamente la misma cantidad de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, pero la diferencia es que como aumentamos puntos, nos han salido más estrellitas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en total. Para la parte más corta nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Entonces continuamos. El tejido de la primera fila, que recuerden que es de puntos, medios puntos altos, y la que continúa sería la de estrellitas, y así vamos avanzando hasta tener el total de 13 filas, tal cual hicimos en la primera parte. Aquí ya tengo mis dos piezas terminadas, aquí hice exactamente lo mismo que acá, y me salieron un total de 29 estrellas. Ahora las vamos a unir, así quedarían las dos del mismo lado, pero como las voy a unir, necesito que esta se voltee para que quede el derecho en ambas partes. Luego voy a contar 40 cadenitas, partiendo desde donde hicimos aquí una cadenita al aire. Contamos 40 y ya tendríamos para unir ambas partes. Este es el primer punto, justo aquí, y aquí ya tengo señalado el primero de acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es tejer un punto deslizado. Tomo lazada, me salto un puntito y el siguiente voy a tejer un total de 5 puntos altos. Terminados los 5 puntos altos, nuevamente me salto un puntito de ambos lados y en el siguiente voy a tejer un punto deslizado. Tomo lazada nuevamente, me salto por ambas partes un punto, voy al siguiente y nuevamente haré mi abanico de 5 puntos altos. Y así voy a ir tejiendo hasta dar la vuelta. Tejemos alrededor para cerrar y después para hacer el borde. Acá ya terminé de cerrar un lado, me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Y para este lado, el abanico aquí corresponde al punto, al primer medio punto alto que va después de la cadenita que hicimos en esta esquina. Acá me han salido un total de 5 abanicos y he terminado justo ¿dónde están las cadenitas? Ahora me salto nuevamente un punto para hacer los abanicos de este otro lado. Tal como me salió por el primer lateral, me deben dar un total de 10 abanicos. Continuamos tejiendo. Acá ya terminé de unir estas dos piezas, terminando con un punto deslizado. Luego continué con 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. En total
y me sobró un puntito. Pero nos vamos a deslizar hasta esta cadenita que se ve aquí. Aquí hay un punto de las tres cadenitas que se ven aquí como de altura. Vamos a tomar la de en medio. Y ahí vamos a tejer nuestro punto deslizado. Tomamos la lazada y ahora nos vamos a ubicar sobre esta parte donde están los puntos de estrella. Nos movemos hacia un lado, aquí donde se pueden apreciar los medios puntos altos, nos vamos a ubicar por la parte de en medio y es ahí donde vamos a tejer nuestro abanico de 5 puntos altos. De esta manera. Luego nos vamos hasta acá en medio. Hacemos el punto deslizado. Sería por la parte de en medio de los puntos estrella. Y nuevamente sobre cada parte donde están la fila de los medios puntos altos es donde vamos a ubicar el punto abanico, es decir, aquí. Este sería el segundo, en esta mitad punto deslizado, aquí levantaríamos el tercer abanico, acá otro punto deslizado, aquí el cuarto abanico, punto deslizado y el último abanico. Aquí tengo señalado cuál es el primer punto de esta esquina, el primer medio punto alto. Y ahí es donde voy a empezar con el punto deslizado. Así, sobre cada línea que ustedes pueden notar, es donde vamos a levantar nuestros abanicos. Aquí ya he terminado los otros 5 abanicos. Así que me toca tejer mi punto deslizado, que es justo donde empecé. Para reforzar esta parte voy a tejer encima de estos dos primeros puntos un punto deslizado, una cadenita y cortamos. Con ayuda de una aguja lanera lo que hacemos es ir por en medio de los puntos de esta manera. Y hacemos lo mismo con la otra hebra. Y así nos va quedando nuestro bolsito. A continuación vamos a tejer la rosa de nuestro bolsito. Para ello hemos montado 58 cadenitas y vamos a tejer desde la segunda. Tomamos la lazada, volteamos nuestras cadenitas y por estas partes de en medio, estas lazadas que se forman en la parte de en medio, vamos a ir tomando para tejer. Sobre esta vamos a realizar nuestro primer abanico, que son 5 puntos altos sobre la misma cadenita. Este es mi tercer punto alto. Este es el cuarto y el último. Luego de hacer nuestros abanicos, vamos a saltarnos una cadenita y en la siguiente vamos a tejer un punto deslizado. Seguido, nos saltamos nuevamente una cadenita y en la que sigue vamos a tejer el siguiente abanico.
Y así vamos a ir tejiendo saltándonos una cadenita. Luego del abanico nos saltamos una cadenita y tejemos un punto deslizado. Y luego del punto deslizado nos saltamos una cadenita y tejemos el abanico. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar con todas las cadenitas. Acá ya he terminado con mis abanicos, así que voy a tejer una cadenita y cortamos. A continuación vamos a empezar con las hojitas y para ello hemos tejido 6 cadenitas. Ahora vamos a trabajar por la parte trasera de nuestras cadenitas, justo por aquí, por estas lazadas que se forman en la parte de en medio. Y vamos a tejer nuestro primer punto bajo desde la segunda cadena. Seguimos con un medio punto alto y en ese mismo punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto. Continuamos con un medio punto alto. Y terminamos con un punto bajo. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas y continuamos por el otro lado de nuestras cadenas. Y ahora vamos a tejer un punto bajo, nos llevamos por delante nuestra hebra de inicio, seguimos con un medio punto alto en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el que sigue vamos a hacer como un aumento. Primero vamos a tejer un punto alto y luego un medio punto alto en el mismo punto. Terminamos con un punto bajo y sobre el primer punto bajo con el que empezamos la ronda vamos a tejer un punto deslizado, una cadenita y cortamos. Ahora tejemos otro exactamente igual. Para rematar las hojitas, estas hebras que nos quedaron pendientes, lo voy a hacer ayudándome con un poco de silicona caliente. Vamos a colocar en la parte de atrás y pegamos los excedentes. Ahora vamos a ir enrollando nuestra rosa. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ubicando por el lado revés de nuestro tejido un poco de silicona y ahora con mucho cuidado vamos a ir enrollando. Nuevamente colocamos otro poco y continuamos enrollando y así hasta terminar de enrollar por completo nuestra rosa. Acá he colocado más o menos como quisiera que vaya mi rosa. Así que ahora la voy a pegar con ayuda de mi silicona caliente por esta parte plana que está aquí. Con mucho cuidado voy colocando la silicona caliente y sobre la base donde hicimos los abanicos en la solapa, ahí es donde voy a ubicar mi rosa. La centramos un poco, vamos presionando y esperamos a que seque. Para el tallo de nuestra rosa vamos a tejer un total de 21 cadenitas. Nos saltamos la primera y desde la segunda nuevamente nos ubicamos en la parte de atrás y tomamos la lazada que está en medio.
y tejemos nuestro primer punto bajo. Hacemos lo mismo por el resto de cadenitas hasta tener un total de 20 puntos bajos. Acá ya he terminado mis 20 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es tejer una cadenita y cortamos. Giramos nuestro tejido y ahora vamos a esconder nuestras hebras. Vamos a ir pasando por en medio de los puntos. Hacemos lo mismo con la otra. Vamos a colocar más o menos como nos gustaría que quede nuestro tallito. A mí me parece que queda mejor debajo de la solapa y un poco inclinado. Justo ahí voy a colocar las hojitas, una hacia arriba, la otra un poco más abajo, y comenzamos a pegarla con ayuda de nuestra silicona caliente. Y así nos habrá quedado. Ahora vamos a tejer el cordón de nuestro bolsito y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dejamos un poco de hebra para luego coserlo. Y tejemos 4 cadenitas. 2, 3 y 4. A continuación, nos saltamos la primera cadenita, vamos a la segunda y sacamos una lazada. De esta manera nos quedan 2. Nos vamos a la tercera, sacamos por ahí también otra lazada y por la última. De esta manera nos habrán quedado un total de 4 lazadas sobre nuestro crochet. Lo que vamos a hacer ahora es soltar las 3 primeras y nos quedamos con una. La tejemos como si fuera una cadenita, vamos por la siguiente, hacemos exactamente lo mismo y también por las otras 2 que me quedan. De esta manera. Y eso vamos a estar haciendo hasta conseguir el largo que nos guste. Ya estoy por la tercera y la última. Acá ya he terminado mi cordón, me salió como de 75 centímetros. Y ahora vamos a cerrar. Soltamos nuevamente las 3 primeras lazadas. Nos quedamos con una. La tejemos. Y la siguiente vamos a hacer como si fuera un punto bajo. Y cerramos las 2 juntas. Tomamos la tercera y hacemos lo mismo. Y de igual manera con la última que me queda. Dejamos suficiente hebra para coser. Y lo que vamos a hacer ahora, una cadenita y pasamos. Para colocar el cordón vamos a contar de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En la estrellita número 19 nos vamos a colocar
y la atravesamos. Tomamos la misma cadenita por donde salimos y nos regresamos por la siguiente. En total hay 4 cadenitas y nos vamos hacia un lado. Tomamos del centro hacia un ladito de esta manera y nuevamente por la cadenita donde salimos y tomamos la siguiente. Vamos apretando una vez vayamos uniendo de esta manera y ahora sí vamos hasta el final y como que nos regresamos. Así tal cual les voy mostrando. Y en estos brotecitos que vemos por aquí, los vamos a tomar. Aquí se me formaron como 2. De ida y de regreso. Y los unimos. Y así habrá quedado unido. Ahora lo que vamos a hacer para terminar es esconder por dentro de nuestra estrellita la hebra un par de veces. Aquí va una. Y por acá voy a rodear para regresarme. Y para salir lo hago por la parte de atrás. Acá cortamos. Y hacemos lo mismo del otro extremo. Este es el costado donde están las primeras estrellitas. Acá donde he hecho la última fila de estrellitas, también conté desde la base hacia arriba la número 19 y coloqué el otro extremo de nuestro cordón. Y así es como ha quedado nuestro bolsito. Te dejamos los links a nuestras otras redes sociales en la descripción para que nos visites. Nos vemos en un próximo proyecto. Bye.